malditos degenerados, ¿cómo están? ¿Pero qué carajo le ha pasado a todas las flacas bien riquitix esta semana que han decidido estar ebrias? Todo el mundo me ha estado etiquetando en TikTok para hablar de estas ebrias, porque se están metiendo en fiestas muy extremas. ¿The fuck? ¿Qué tipo de shot pidió? ¿El ex maltratador? ¿Cómo vas a pagar dinero para que te hagan esto? Mira, yo sé que estás deprimida y te quieres olvidar del ex, pero no puedes dejar que te metan todo eso a la boca y te saquen la mierda. Eso es exactamente lo que hacía tu ex. Sí sabes a lo que me refiero. Ni quiero imaginar cómo terminó de borracha. Probablemente como esta. ¿Se le reinició el Windows? ¿A quién carajo se le ocurre tomarse una vela? ¡Y todavía se molesta! Chicas, no pueden terminar así de ebrias que te quieras tomar una maldita cera de la vela. Estas actitudes son muy peligrosas. Las chicas que solo quieren tomar y tomar pierden la cabeza por el alcohol, pero literalmente. Epic fail, bitch. Te lo dije, literalmente estas chicas pierden la cabeza por el alcohol. No puedes terminar en este estado donde no diferencias la realidad y te haces daño. Y si quieres ser un buen amigo y quieres darte cuenta cuando tu amiga va a cruzar esa línea, puedes intentar este truco. How was it? Divine. And that's how you know, Madeline. That's how you know that you're drunk as shit, because that was fucking water. You bitch. ¿Qué tan ebria tienes que estar para tomarte un shot de agua y celebrar como si fuera tequila, güey? Pero este es el truco más efectivo para saber si tu amiga está ebria o no, aunque se moleste un poquito. You bitch. Tienen que saber los límites, porque si no, después no van a poder ni caminar. There's cars! Oh my god. ¿Ves lo peligroso que puede ser? Respétense, chicas. Si toman siempre con moderación, conoce tus límites. Y si tienes un ex que te ha maltratado, no vayas al bar a pedir lo mismo de siempre. Y si no lo sabes, ahora lo sabes. Chicos, este video se ha compartido más que tu hermana en fiesta pagana, y nos llega desde nuestra madre Russia. Y la verdad es que no hay ni palabras para describirlo. ¡Púnchale el play! Изумительные кадры. Ты мой лапочку такой. Том, Том. Том, фу. Не, не фу. Да, да, той такой, да, мой лапочка такой. Видео? What the fucking fuck? In Soviet Russia, el oso es tu amigo, my friend. ¿Quién carajo es Ted en la vida real? Esto ya se salió de control. Yo sé que los rusos están orgullosos de que en su país esté todo raro, pero tener un oso en tu sofá, seguro es Chuck Testa de Rusia. Mira lo feliz que está. No sé si está drogado o se está cagando de miedo, porque en cualquier momento se lo come. Dame tu mano, mierda. Ya no los entiendo, los rusos. Cruzan la línea de la realidad y todo parece ficción. Por ejemplo, mira este perro. ¿Qué tipo de experimentos soviéticos le han hecho a este perro para que pueda conducir un tractor? ¡Este Putin es un maniático! Se nota que los rusos están a miles de años luz adelantado que nosotros. ¡Nunca los vamos a entender! ¡Hasta sus celulares son indestructibles! ¡Lotok, nahuy! ¡Model называется, nahuy!
Почему? Вот почему. La única explicación que le puedo dar a este video es que esto es un Nokia ruso. Es lo único que tiene sentido, porque en nuestra Mother Russia nada tiene sentido. Y si alguien me puede explicar estos videos, la verdad es que solo es un mentiroso. Bueno chicos, tenemos una joya para este video final. ¿Ustedes se acuerdan de la abuela asesina de What the Fact Show? Un clásico de What the Fuck. Bueno, ha reaparecido después de años. La hemos captado in fraganti en un estadio de fútbol, donde este jugador provoca linchada. Y bueno, pasa esto. Festejo a lo del Prete, a lo Batistuta, a los Baldo, a lo que quieran, pero bueno, de cara a la gente de Huracán, que se enoja y va bajando y tirando cosas por la popular. Le hizo así a la hinchada. No puede hacer eso. Está loco. Lo tenemos que matar. ¡No, abuela! ¡No regreses por ese camino! ¿Cómo lo vas a querer matar solo por provocar a la hinchada? Y lo dice como si fuera lo más normal del mundo. Está loco. Lo tenemos que matar. Hay que darle un calmante a esta abuela. ¿Cómo nadie se preocupa? Esa frialdad solo puede ser de la abuela asesina. Aunque es bueno saber que mi abuela está bien. Está bien de salud y sigue siendo igual de despiadada que antes. Y solo los que ven What the Fact Show sabrán a lo que me refiero. ¡Sí! Aquí en What the Fact Show hasta las abuelas son unas malditas degeneradas. Como también ustedes que responden la pregunta de la semana que está en los comentarios de este video. No te olvides de suscribirte para más videos y darle un me gusta porque me encanta cuando te gusta. Así que díganme, malditos degenerados, ¿cuáles son tus planes para este 2022? Está loco, lo tenemos que matar.